Bienvenidos, mis hermanos, sean todos ustedes al contenido de Vida Integral en esta semana. Damos la bienvenida al tiempo más especial para nosotros, los católicos, la espera. Esperamos el nacimiento de nuestro Dios. Y quiero compartir con ustedes unas sabias palabras del Santo Padre, de nuestro Santo Padre. Me permito leerla para ustedes. La cercanía con Dios y nuestra vigilancia. Sabias palabras en las que estaremos meditando durante todo este tiempo de Adviento. Precisamente hoy nos visita el Reverendo Padre José Ramón Arias, donde conversaremos con él acerca de la manera más correcta, la mejor manera, esos tips, esas herramientas y teológicamente hablando también sobre esto, el tiempo de Adviento. Y como cada semana, pero esta semana de una manera más especial, tenemos un testimonio familiar. Dos hermanos que vienen a compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida como familia y como grandes servidores de Cristo. Así que no te muevas, quédate con nosotros porque este programa es sumamente especial en nuestra primera entrega de Adviento. Ya volvemos. Y damos la bienvenida, mis hermanos, a nuestra entrevista central en la noche de hoy. Me hago acompañar de un sacerdote al que admiro mucho, respeto y quiero muchísimo, porque la verdad es que tiene una entrega muy especial a Dios. Vamos a tratar con él un poquito de su historia, de su llamado, un llamado tan contundente para entregar su vida a Dios y también algunos elementos fundamentales para este tiempo de Adviento que estamos viviendo. Doy la bienvenida formal a mi hermano, amigo, el Padre José Ramón Arias. Gracias, Hermes. Un saludo fraterno de corazón para usted y para todos los que están con nosotros en estos momentos, esperando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor de Padre, también la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Amén, Padre, qué hermoso, ya nos bendijo ahí. Padre Arias, yo le conozco un poco, ¿verdad? Pero escuchándolo a usted, me quedé impactada en una ocasión en la que conversábamos sobre su llamado. Cuando un sacerdote tiene una entrega tan contundente como la suya, con esa valentía, con esa, digamos, a puertas abiertas de alma, de todo, porque usted trabaja con los militares, es párroco, está en los medios de comunicación. Una labor tan extensa viene dada por una gran conversión, viene dada por un gran llamado. ¿Cómo llega usted a los pies de Cristo? Alabo y bendigo al Señor porque me he sentido llamado desde el vientre de mi madre. Amén. Así como Jeremías, Isaías, entre otros. Nací en Los Minas, después de ahí muy temprana edad pasamos a San Isidro. Yo le llamo la ciudad de los plomos, un ambiente altamente militar, muy cerquita de la Fuerza Aérea y frente a frente a las batallas de las carreras. Ya terminando el bachillerato, sentí en mi corazón el hecho de ser sacerdote. En mi humanidad quería ser piloto de la Fuerza Aérea, oh, wow. Pero prioricé más la llamada al sacerdocio. En una reunión con el párroco, una ocasión, él públicamente me hizo el llamado, también a través de Fray José María Guerrero, que sé que todos conocen, claro. Se apareció en mi casa siendo muy, muy jovencito también y me motivó a la vocación sacerdotal. Empecé a indagar, a buscar y me encontré con muchos sacerdotes. Fui al perfilosofado de Llamasá y ya ha llovido mucho después de eso. Tengo piloto 20... de almas hoy, ¿verdad? Exactamente, y estoy actualmente en una intensa labor pastoral sacramental, como bien usted expresó, con los militares, en los medios de comunicación y muy solicitado para honra y gloria de nuestro Padre Dios. Amén. El llamado se confirmó a través de varios sacerdotes y religiosas y ya llevo, Hermes, alrededor de 21 años, casi 22, wow, visitando prácticamente todas las parroquias de la Arquidiócesis de Santo Domingo. He elegido un tema al cual siempre pido al Señor que me ayude a cumplirlo. Fijos los ojos en Jesús por amor a su reino para la evangelización. Soy sacerdote diocesano, pero en mis adentros también me siento misionero. Me cuesta decirle que no a las invitaciones que me hacen.
y he podido ver muchos frutos, muchos milagros, entendiendo milagros cuando la ciencia no llega, Dios sí llega. Y también en mi ministerio sacerdotal he focalizado lo que es la vocación sacerdotal. Le doy gracias a Dios porque en todas las parroquias que he estado, 7 parroquias, actualmente estoy en la Divina Misericordia, me he convertido en un pescador de hombres. Y solo en Sabana Perdida, donde duré 4 años, el Señor me concedió 7 diáconos. Wow, después hermoso, en el ensanche padre. Payás, 3 diáconos, así motivando para la evangelización, hermoso, para consagrarnos a Dios y estar con Él. Un sacerdocio fecundo, ¿verdad? Gracias que sí, a mis Dios, hermanos. Un sacerdocio con muchos milagros, gracias a Dios. Fecundo, muy para honra fecundo. Y gloria de Dios. Qué bueno, sí. Padre. No quisiera quedarme con esta inquietud en el corazón, aunque la siento un poco personal. De repente muchos de los hermanos que están ahí también la pueden sentir. ¿Qué hay en el corazón suyo, Padre, para hacer esa entrega? ¿Qué es eso de más? ¿Qué es lo que ha recibido para que usted pueda decirme hoy por qué soy tan fecundo? La acción de Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Qué movió? Me identifico plenamente con Jesús. Cuando Jesús habla o leemos, yo soy el camino, la verdad, la vida, mayor que el templo, mayor que Jonás, Señor del sábado, toda su trayectoria. Cuando Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, eso provoca en mí un llamado a ser como Jesús, a encarnar a Jesús en su infinita misericordia. Jesús. Y guardando la distancia, porque también soy un pecador. Claro. A veces, realmente, por nuestras debilidades humanas, quizás no hacemos lo que Él quiere, pero sí tratamos desde mi posición. Oro permanentemente, 24/7, orando, manifestándole mi amor a través de la alabanza. Si despierto, bendito sea Señor. Si llueve, Señor, así como cae la lluvia sobre la tierra, empapándola hasta hacerla producir, así sea tu bendición, tu gracia. Cuestiono mucho sobre la fe a todo el que se me acerca. O sea, interesante, que, Padre, eso. ¿Cómo sí, lo hace? Con el tiempo y pidiendo su ayuda, porque sin Jesús no podemos hacer nada, y Él lo dice. Tenemos que estar unidos a Él y orando permanentemente y viviendo cada día con su propio afán. Usted ha dicho dos cosas, Padre, con las que me quedo y me marcan. Me he convertido en un pescador de hombres. Sí. Un pescador de almas. Alabo a Dios en todo momento, dijo. Y una tercera también que me llama la atención. Cuestiono en la fe a todo el que se me acerca. Sí. Trato de... En palabras, alláneme, Padre, porque el que está en su casa dice, yo quiero alabar a Dios. El yo que quiero... tiene el Espíritu Santo, indudablemente, de que le llegan los frutos de ese Espíritu Santo, regalo de Dios, de Jesús para nosotros. Él nos decía, no los dejaré huérfanos. Amén. Le enviaré un abogado, un procurador que les ayudará en todo momento. Y me identifico plenamente con el Espíritu Santo. Motivo mucho a una espiritualidad ascendente. Siento en mi corazón también, como con algunos otros hermanos, que si en el seminario enseñáramos más espiritualidad, teología espiritual que filosofía u otras ciencias, tendríamos pastores, sacerdotes, nuestra nación, nuestra iglesia sería otra fragancia. Nosotros los sacerdotes, es grande, Padre, lo que usted identificados está plenamente con Jesús, Hermes, podríamos transformar la república con un poder psicosocial enorme. Aquí cualquier sacerdote puede destruir un sistema para honra y gloria de Dios si tiene en cuenta la doctrina social de la iglesia. ¿Y qué cree usted que hace falta en los seminarios? ¿Qué cree usted que deberíamos... Más testimonio, más entrega realmente a la persona de Jesús, así como aquí en Vida Integral, esa oración. Los estudios están bien. Jesús creció en sabiduría, en estatura, en gracia, en santidad. Pero yo creo que debemos focalizar más la gracia, la santidad, que tanta teología. Amén. El hecho de tener un doctorado maravilloso, una maestría, una licenciatura, es bueno, es necesario, pero hoy más que nunca, en el espíritu poder tener más experiencia de Dios, retiros, talleres, congresos. Excelente. Más que la formación académica, aunque es necesaria la formación académica, entendemos que con una recta intención, con un llamado especial de Dios, más un equilibrio en lo pastoral
en lo espiritual, en lo académico. Necesitamos sacerdotes bien preparados en lo académico. Amén. Y que puedan, como usted, abarcar los medios de comunicación. Gracias, yo tengo padre. Un amigo que se llama Payano, al cual le di mucha carpeta desde tercero de filosofía. Ajá. En programas como Hablemos de Vocación, donde tuve la oportunidad de entrevistar a muchos sacerdotes. Y en ese sentido yo creo que hace falta más identificación con Jesús, con el Espíritu Santo, con la gracia. Desde que Jesús subió al cielo hasta su retorno le corresponde a actuar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Amén. Es como la fuerza que nos lleva a proclamar a Jesús a todo pulmón. Así es. Cuando alabo, bendigo, glorifico al Señor, lo hago con muchas fuerzas. Excelente, algunas personas piensan, se va a poner malo el Padre, pero no, es una experiencia renovadora, carismática, en la línea del Padre Emiliano, del Padre Pío. A veces nos malinterpretan en nuestra forma de ser, en nuestro accionar pastoral, pero siente en mi corazón que por ahí va la iglesia. Una teología espiritual para sacerdotes, para todo el pueblo católico. Interesante, una teología Jesús, espiritual. Donde Jesús sea centro, sentido y orientación de nuestras vidas. Si no, vamos a caer y de mar en peor. Una persona fuera de Jesús y de su Espíritu Santo no parará bien. Una familia sin el Espíritu Santo no andará bien. Una sociedad sin Jesús no andará bien. Miramos lo que pasa en Nicaragua, en España, que se han olvidado de sus raíces cristianas, en Cuba, en nuestro pueblo de Haití, Estados Unidos, Puerto Rico, Irán, todas esas naciones que se apartan de Jesús y se dedican a otras cosas. Excelente, Padre. Temporales, ¿cuánto podemos aprender pasajeros? De usted? ¿Cuánto podemos aprender de usted? Pero este es nuestro primer programa de Adviento y nosotros quisiéramos, Padre, en la intención de vida integral y como canal, ¿verdad? Pues tener de usted con tanta sabiduría, con sus estudios y su espiritualidad, como usted bien lo dice, algunas herramientas de cómo vivir este tiempo, hablar de Adviento, porque para nosotros la espera, ¿verdad? La espera en Dios, el reenfocarnos, el acercarnos, o como bien nos dice el Santo Padre en las palabras que decíamos al inicio, de exhortación para vivir el tiempo de Adviento. ¿Qué pasa en el Adviento, Padre, que no lo terminamos de entender, que se nos va en bailes, fiestas y mil cosas y nos desenfocamos de lo que es realmente el Adviento? Hay una tradición muy bonita dentro de nuestra iglesia católica, el recordar y actualizar la venida de Jesús. Y hay cuatro formas en las que Jesús se hace presente. Primera forma histórica, hace más de 2000 años estuvo en Tierra Santa, eso es indudable. Nadie puede humanamente inventar una historia así. Lo que pasó en Galilea, en Nazaret, en Jericó. Usted que ha tenido la oportunidad de estar en todos esos lugares, hay un antes y un después del que va y confirma lo que dice la palabra. Hace ese tiempo Jesús vino físicamente, estuvo aquí entre nosotros. Hay otra venida que es a través de los sacramentos. Cuando participamos de la Eucaristía, la vivimos. Y a la altura de la espiritualidad de San Pablo, para mí la vida es Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, etcétera. Yo creo que podemos entender la Eucaristía o todos los sacramentos. Esa es la segunda forma como Jesús se hace presente entre nosotros. Cuando compartimos, cuando estamos así como ahora, a Jesús, tema central Jesús, el Espíritu Santo, las cosas sagradas, Él está presente. Estaré con ustedes todos los días hasta el final, donde dos o tres en comunidad se ponen de acuerdo, yo estoy entre ustedes, y cuando sentimos esa presencia, Él está con nosotros. Ya Él no viene, Él está con nosotros. Hay un lenguaje espiritual también que es un poquito difícil de alcanzar en cuanto a cómo Jesús viene a nosotros. Y la última y cuarta es escatológica. Los evangelios hablan de que Jesús volverá. Recuerden aquel pasaje, ese que subió volverá y todo ojo lo verá. Para mí será un gran espectáculo, aunque algunos dicen que no, porque sonarán las trompetas. Ese humilde que nació en Belén vendrá con poder y majestad a completar lo que comenzó. ¿Y qué fue lo que comenzó? El reino. Y estamos llamados, Hermi, no solo en Adviento, en Navidad, en todos los tiempos, a poner en práctica una ciencia que se llama axiología, que en donde los elementos motivadores de nuestras acciones humanas desde Jesús cobran vida. ¿Cómo y nos ponemos, dan vida? Padre, eso en palabras llanas, en palabras que... El amor, la verdad, la libertad, la fidelidad, la fraternidad. Yo quiero motivar ahora Fratelli Tutti,
hermanos todos. Fratelli Tutti nos hace vivir esos valores del Evangelio, la fe, la esperanza. El tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza. La espiritualidad de la Navidad es el compartir. Yo digo que en el secreto de la felicidad está en el compartir. Compartir en referencia al amor de los amores que es Jesús nuestro Señor. Cuando, por ejemplo, dice el salmista, alaba a todo mi ser la grandeza del Señor a la altura de María, en todo momento te bendeciré, alzaré las manos invocándote, que su alegría pueda ser medicina para los demás en Jesús. En el compartir la Navidad realmente, vivir que es a Jesús que celebramos. Hermis, perdóneme la expresión, queridos hermanos, eso del teteo y toda esa vagabundería que vemos ahora mismo en el ambiente, no solo en clase. ¿Pero cómo lo centramos, Padre? ¿Cómo hacemos nosotros aquí desde Vida Integral, desde el canal de la familia? ¿Cómo traemos nosotros a los hermanos a que abandonemos eso y a que nos centremos en la esencia del Adviento y de la vida en general, como usted lo ha dicho? A Jesús, a cristificarnos, a ser más cristocéntrico. ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué palabra lo ponemos, en una... Padre? Simple palabra, como decía, en el compartir, así como estamos usted y yo, que yo pueda dar testimonio de que Jesús está en mí, de que cumplo con su palabra, de que cuestiono vida integral, formación integral para Navidad, para todos los tiempos, dejándonos llevar por Él, porque si respiramos, si nos movemos, si existimos, es gracias a Dios. Hay una frase que me encanta. No se mueve la hoja de un árbol, sino por el consentimiento de Dios, amén, muy conocido entre nosotros. Y si estamos vivos, es gracias a Él. Con el testimonio, Hermes, mostrándome libre y espontáneamente, puede hacer que muchas personas conozcan a Jesús, y no solo en Adviento y en Navidad. No preocuparnos tanto por las realidades temporales, como hacemos en amplio, casa nueva, vestido nuevo, todo nuevo, dentro de las posibilidades. Lo mejor es lo espiritual. Que usted pueda pensar en las cosas de arriba, como decía San Pablo. Preocúpense por lo de arriba, no tanto por lo de abajo. Cierto. Recuerdo el pasaje, Hermes, Marta, Marta, te preocupas por tantas cosas. Y una sola cosa es importante, estar a los pies de Jesús. En Adviento y Navidad, ahora mismo, poder compartir más con la familia, ver películas con hondo contenido, como El Padre Pío, El Gran Milagro, Silencio, lo sugiero, Mary Slam, La Tierra de María. Compartir en familia, invitar a otros que se puede, a pesar de todas las medidas del coronavirus y de todas estas cosas que son presagios cósmicos para la conversión. Tiempo de Adviento, de Navidad, son tiempos de conversión también. Para iluminar como hijos de la luz. Yo trato de ser lámpara como Juan el Bautista. Amén. Y quiero que así todos mis hermanos hace, y el pueblo padre, dominicano. ¿Cómo lo hace, Padre? Cuando le hago las preguntas de esa manera, lo hago intentando llegar de manera más llana, ¿cómo soy lámpara? ¿Cómo es usted lámpara? Hablando de Jesús permanentemente. Si tú expresas con tus labios que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó, te salvará. No quiero teorizar, sino es una vivencia, como es la teología espiritual. El vivir lo que digo y que haya coherencia y concordancia entre lo que yo hablo, ¿verdad? A la altura de Jesús, guardando la distancia, Él lleno de gracia, de amor, misericordia encarnada. Y tal como soy, como dice una canción muy preciosa, entregarme, siendo solidario con el otro, empático con el otro, y sería que nuestra nación sería más bendecida. Le digo, Hermes, que nosotros los dominicanos somos muy amados por Dios, por la Virgen, por los arcángeles, por los ángeles, porque inaugurando este tiempo de Adviento ha llovido mucho en todo el país y eso es bendición. Y como recibimos esa bendición a la altura de sacerdote, a la altura de laica, de laicos, la podemos comunicar. San Francisco de Asís decía, hazme un instrumento de tu paz. Que en este tiempo de Adviento y de Navidad seamos instrumento de paz. Que desterremos la ira. Instrumentos de paz. Como San Francisco. Y alegrarnos por el hermano sol, la hermana luna. Y compartir de manera humilde que si tengo, por ejemplo, ropa, poderla compartir con el necesitado. Si tengo alimento a sacar para compartir con el necesitado. O sea, encarnar a Jesús. Hay tres cosas importantes, Hermes, que podríamos experimentar en Navidad y que nos provocará mucha felicidad, mucha alegría. Cumplir los 10 mandamientos. Cumplir las 10 bienaventuranzas.
y cumplir las 14 obras de misericordia. Wow, pero sí, es un reto, Padre. Es bonito y encontraremos felicidad, vendrá la prosperidad, vendrá la salud, no temeremos a nada. Una de las frases que más se comunica en las Sagradas Escrituras, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, es no tengas miedo. ¿Y cuánta falta nos hace escuchar eso ahora, en este tiempo en que vivimos? No tengas miedo, cuando hay tantas personas encerradas en hospitales, muriendo y no pueden ver a sus familiares. No tengas miedo. Sí. Invito a visitar a los enfermos como obra de misericordia y compartir, 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 amar sin límites. Y una palabrita que duele, perdonar. No tengas a nadie como enemigo, perdona y olvida. Y si te sientes herido, triste, atado, suelta toda atadura, rompe cualquier... Me quedo con amar, Padre. Me quedo con amar. Y hay una pregunta que... porque nos quedan unos poquitos segundos, ya usted sabe cómo es el tiempo en televisión. Es una delicia conversar con usted. Cuánta... Claro que sí, Padre, para nada. Estamos fascinados, un contenido muy espiritual y cuánta sabiduría. Pero multamos, por así decir, a nuestros invitados y no lo dejamos salir de aquí sin hacerles a todos esta misma pregunta. Si Jesús estuviera aquí sentado tal cual lo estoy yo en este momento, ¿en qué palabras le hablaría? ¿Qué le diría? ¿Qué haría usted? Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu compasión. Gracias por haber dado la vida por nosotros. Wow. Gracias, Jesús, por dar sentido a mi vida. Gracias por ser mi guía, mi pastor, mi modelo. Gracias, Jesús, por tantas cosas maravillosas. Te amo, Jesús. Te amo, te quiero, Jesús. Te quiero, Jesús. ¿Usted qué le diría, hermana? Hermano, pregúnteselo. ¿Qué le dirías a Jesús si lo tuvieras enfrente? ¿Lo estás esperando? Hay algo que yo no le haya preguntado, Padre, y que usted entienda brevemente, que debe compartir. Sí, como dominicano me siento muy, muy identificado. He podido visitar muchos lugares, amo mi nación y quiero que andemos por la línea recta, que tengamos buenas intenciones. Quiero hacer un llamado a políticos, empresarios, artistas, a evitar toda división y a promover lo que es armonía como buenos dominicanos. Dios nos ama. Tratemos de ser siempre solidarios, fieles a Dios. En este tiempo de Navidad, de Adviento, evitemos toda confrontación. Amemos, vamos a darnos, vamos a alegrarnos con lo mucho o poco que tengamos. En el tránsito, prudencia con todos estos zapones. Si no hay ni uno en los bolsillos, confía en Dios que Él proveerá. Amén. Él resuelve todos los problemas. Si te sientes enfermo, Él es el médico de los cuerpos. Él sana, Él perdona, Él libera, Él es fiel. Y nos dice que pidamos en su nombre y que en su nombre vamos a recibir. Y un llamado a mis amigos políticos, desde el señor presidente de la República, Luis Abinader, Leonel Fernández, Margarita Cedeño de Fernández, todos los políticos. Vamos en este tiempo de Navidad a hacer un alto en el camino y a dejar ese dime y direte y todas estas cosas que no son buenas para nuestra nación. Llenar el corazón de buenos sentimientos, seguir trabajando. Oiga, hagan y hagan. Siempre habrá personas que no estarán de acuerdo con lo que usted hace. Así es. Y de evitar, mis queridos políticos y empresarios, las confrontaciones. Llenar el corazón de Dios. Me quedo con esa frase, Padre. Me quedo con ganar almas para Cristo. Me quedo con alabar a Dios en todo momento. Frases que me quedan en el corazón de esta conversación con el reverendo Padre José Ramón Arias. A ustedes, gracias, mis hermanos, por acompañarnos en esta entrevista. Queda mucho más del contenido de Vida Integral. Nos vamos a una breve pausa y volvemos en breve. Semana siendo sumamente agradecida y es porque se lo merecen mi gente, mis hermanas de Belisa Boutique. Miren qué belleza, me han seleccionado esta semana para compartir con todos ustedes. Yo me siento tan agradecida y tan feliz. Esto saca lo mejor de uno mismo. Todos los atuendos que puedas necesitar para toda ocasión, Belisa Boutique y también en tallas grandes, Belisa Plus.
en la Plaza Cataluña y también en Bellavista Mall. Gracias a mis hermanas de Belisa Boutique por este hermoso atuendo del día de hoy. Y estamos de vuelta, mis hermanos, en el contenido de Vida Integral, uno de los segmentos que a mí más me gustan. Escuchar testimonios siempre toca mi corazón, pero la pareja que me acompaña en el día de hoy es una pareja muy especial. En un viaje reciente que acabamos de hacer justo con ellos, estábamos compartiendo juntos en Turquía, donde el Señor nos permitió ir a conocer la casa de la Virgen María y muchas otras cosas más. Un día, de repente, y sin que nadie se lo esperara, este hombre se pone de pie en el autobús y cuenta su testimonio para dar la gloria a Dios y para enaltecer a la que hoy es su esposa. Cuando yo vi esto, yo dije, esto yo tengo que compartirlo y llevarlo a Vida Integral para que muchos hogares se edifiquen. Por eso, hoy doy la bienvenida a mis hermanos, a Jesús Reynoso y a su esposa, Marianela Peralta Omari. Bienvenidos, gracias, mis hermanos. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo estoy sumamente feliz y ustedes lo saben. Sí, saben, gracias, que el cariño es recíproco. Sí, eso es verdad. ¿Verdad? Mari y don Jesús, cuéntenos, ¿qué es lo que ha hecho Dios en sus vidas que lo transmiten tanto cuando hablan, cuando escuchamos su testimonio? Cuéntenos un poco de su historia. Bueno, nuestra historia es un poco, al principio, vamos a decir, era un poco tortuosa, porque nosotros nos conocimos en la universidad, en la última materia ya que teníamos, pero ya yo venía de un matrimonio, ya yo había tenido una relación. Y con todo y esto, como dice, comencé a darle muela y me lancé, porque nadie sabe hasta dónde uno puede llegar. Hasta que por fin un día me dijo que sí, yo le dije, mira, nosotros no vamos a durar mucho tiempo en esto porque yo no puedo durar ya 2 años, 3 años de amor otra vez, lo máximo son 6 meses. Y exactamente cumplí mi palabra, 5 meses y 28 días nos casamos. Ya próximamente cumpliremos 32 de casados. Amén. Entonces, nada, tuvimos nuestra relación, pero como dominicano al fin, yo digo que nosotros somos una persona muchas veces machista, que nos gusta la calle, que nos gusta estar caminando y andando. Pues yo pensé que mi vida era de soltero, y quería continuar mi vida caminando hasta que un día se me ocurrió la gran idea de decirle a ella que me buscara algo en mi computador. Yo trabajo en Punta Cana, estamos viviendo allá como siempre, y le he dicho que me busque algo en el computador, pero como mujer al fin, buscó lo que le mandé a buscar y algo más. En mi archivo había una cosita que decía, archivo mis conversaciones en el escritorio. Ella lo abrió, yo nunca lo había abierto, porque usted puede estar seguro que si yo lo abro, lo borro todo. Y yo veo que ella, yo la llamo ese día a las 7 de la mañana, antes de salir al trabajo, le pregunto, dime, ¿cómo van las cosas? Bien. ¿Cómo así? Sí, está todo bien. ¿Y qué contenía ese archivo, don Jesús? Bueno, ese archivo tenía tantas conversaciones de las diferentes mujeres que yo había tenido. Wow. Y que yo salía incluso muchas veces desde Punta Cana a la capital a hacer diligencia, pero a veces no era diligencia, era a vivir el mundo. A vivir la vida de soltero. ¿Qué pasa? Que ella, yo llamo al hijo mío y le pregunto, negro, ¿qué es lo que está pasando allá? Y él me dice, bueno, papi, si usted se salva de esta, usted va a ser mi sensei. Tu sensei. El que ha practicado karate sabe que sensei es el maestro. Y yo le digo a él, pero digo, me dice el arranque, que la cosa está difícil. Y yo salgo desde Punta Cana para la capital. Solté trabajo, solté oficinas, solté todo el mundo para la capital. Porque para mí, el matrimonio, mi familia, es más importante que cualquier cosa que podamos tener en esta tierra. Y arranco para acá. Cuando llego a la casa, le pregunto, dime. No, qué sé yo. Digo, pero dime, ¿qué es lo que está pasando? Y me tira el legajo de papeles. Había impreso más de 30 o 40 páginas. Mari. De conversaciones, de fotos, de cosas. De todo. Entonces, yo le digo, pero eso son palabrerías. Sí, pero tú me dices que está en Punta Cana, pero tú antes de noche estabas aquí en la capital.
Le digo, negra, eso son palabras. Sí, pero mira lo que ella dice. Ay, Dios mío. Bueno, en fin, fue que ella tocó, aparte de que tocó mi sensibilidad, salió y yo estoy pensando, digo, déjame llamar al colegio, que en ese momento teníamos un colegio, le pregunto a ver si estaba en el colegio. No está en el colegio, no está en la oficina, no están de su mamá, no están de mi mamá. Y yo digo, déjame salir a ver dónde cogí a esta mujer. ¿Qué pasa? Cuando salgo, veo en cerca de mi casa, había una parroquia, la parroquia Santo Tomás de Villanueva, que en ese momento el padre Nelson estaba como párroco de la parroquia, de allá de la parroquia, y yo veo la guagua de ella parqueada ahí. Entonces ya yo como que me tranquilicé y digo, bueno, ya yo lo que tengo que esperar, lo que venga de allá para acá, porque yo sé que algo me va a decir el padre. Cuando nada, me tranquilizo y salgo para mi oficina. Cuando vengo de allá para acá a mediodía, el padre me llama, me dice, quiero hablar contigo. Digo, dígame, padre. Dice, mijo, ¿qué es lo que te está pasando? Una buena mujer, una familia hermosa, que todo el mundo quisiera tener una familia como tú la tienes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te está pasando? Entonces yo le dije al padre, ¿usted recuerda que usted en una ocasión me dijo a mí que usted quería que yo fuera parte de la pastoral familiar? Y yo le dije a usted que yo no podía. ¿Por qué? Porque no podía por una razón muy sencilla, de que yo no puedo decirle a una persona que no haga una cosa que yo por detrás le estoy haciendo. Entonces yo no puedo en este momento, pero cuando llego a la casa, la encuentro ella encasquetada todavía. Claro, no era para menos, don Jesús, ¿eh? Pero yo le di sus razones, yo no discutí, yo no peleé, ni me puse de una manera a decir, no, qué sé yo, que no. Sino que traté de buscar la manera, pero ella me tocó la parte más sensible. Se me fue a Estados Unidos con la niña. Wow. ¿Cómo llega Dios, Jesús? Cuando estoy en mi casa, yo siempre sentía que me faltaba algo. Dios me ha bendecido con muchas cosas materiales. Buenos trabajos, ya buenas posesiones, todas las cosas. Dios me ha bendecido. Amén. Y venir de un barrio y sentirme en la posición en que está. Entonces yo digo, yo tengo que buscar, tengo que hacer, ver qué es lo que vamos a hacer. Cuando ella se va a Estados Unidos, yo llamo a un primo hermano de ella, que es mi hermano, mi amigo, que yo le agradezco muchísimo. Y lo llamo, Ángel Gomera. Lo llamo y le digo, Ángel, me está pasando de ti. Y yo siento que yo necesito buscar algo que me reconcilie con Dios y con mi familia. Wow. Entonces lo que hice fue que me dije, bueno, mira, háblate con el cura para que él te firme una solicitud para que tú vayas a hacer un cursillo, el cursillo de cristiandad. Y ese fue mi primer paso. Amén. Yo cuando yo llego al cursillo, yo llego con 3 celulares, porque yo todo el día con esos celulares, y cuando yo hace así, lo primero que hace es que me quitan los celulares. Digo, ¿y cómo yo voy a estar? Y nada, entro al cursillo, en lo que se va desarrollando el cursillo, para mí fue mi primera experiencia y lo más grande que yo he visto en mi vida. Wow. Cuando de ahí yo salgo, jueves, viernes, sábado, salimos el domingo en la noche, que me llevan a la casa, ella me pregunta, ya había llegado de Estados Unidos, me pregunta, ¿y tú no pudiste ni siquiera llamar? ¿Y dónde era que tú estabas? Estaba en un retiro. ¿En un retiro? Sí. Me dice, ¿y cómo es eso? Tiene que vivirlo para que sepa lo que es. Wow. Y de ahí comenzó una transformación. Comenzó, no fue que se cambió toda la vida. No. La cosa fue cambiando. Pero yo valoré mucho lo que yo hice y después hicimos un retiro de pareja. Y de ahí yo fui cambiando y fui dándole valor al perdón que ella me dio. Claro. Porque cuando ella me dice a mí que para yo ganarme su confianza, ella tenía que verlo de nuevo. Entonces yo tuve que ir variando y mirando la cosa y tratando de salvaguardar mi familia. Porque como yo le digo a un hijo mío que no tenga 2 mujeres cuando usted la tiene. Cuando yo la tengo. Hay muchos testimonios en su vida. Veo el obrar de Dios. Veo un hombre como muchos de los que tal vez nos están escuchando. Un hombre mujeriego. Un hombre que estaba en la calle, que priorizaba al mundo, recibe un toque de Dios y decide transformar su vida. Tanto así que el día de hoy se está preparando para el diaconado. Así es. Yo quisiera, para la gloria de Dios, brevemente, porque nos queda poquito tiempo, ustedes saben cómo es el tiempo en televisión, escuchar un poquito a Mari, porque yo sé,
Mari, que justamente hoy es un momento muy difícil para ti porque el Señor todavía te sigue permitiendo seguir dando testimonio. Bueno, en verdad le doy gracias a Dios. Yo siempre he sido una mujer de Cristo desde pequeña. Es tan tal que la diferencia entre mí y las demás niñas, cuando yo hice mi primera comunión, yo la hice vestida de rojo. Y siempre me han dicho que, pero para mí lo más importante era haber recibido ese cuerpo de Cristo. Amén. Cuando decidí perdonar a mi esposo, lo decidí de corazón. Amén. No decir, te perdono, pero no olvido, no. Decidí perdonar. Nosotros debemos, como ser humanos, perdonar como así como perdonó Jesucristo. Y hoy me siento un poquito media afligida porque tenemos la bendición de tener 6 hijos y 10 nietos, y venían 2 nietos más en camino. Uno, lamentablemente, el de mi niña. Nos dieron la noticia ayer. Entonces, lamentablemente, ella está pasando por un proceso difícil, lo cual, pero tenemos la dicha y la esperanza. Así como estamos en la espera de Jesucristo nazca a nosotros ahora en este tiempo de adviento, yo tengo la esperanza de que nuevamente el Señor va a obrar en ella y en su familia. Amén. Y de que las cosas pasan no porque, sino para qué. Y eso para mí es algo muy importante como mujer de fe. Yo sé que aunque hayamos tenido esa pérdida, el Señor tiene algo Amén. Maravilloso con qué hermoso, nosotros. Qué hermoso testimonio. Me encantaría que tuviéramos horas para escuchar con muchos detalles. Hoy ustedes son una pareja feliz, sí, al servicio de Cristo, sí, sirviendo en una parroquia en Verón, en Punta Cana, junto al padre Toro. Hoy ustedes dan gracias a Dios por todo lo que han vivido. ¿Volverían a vivirlo con tal? Claro que sí, y más nosotros con Matrimonio Feliz le damos las gracias a César por nuestro amigo César, por hermano, ese movimiento estuvo aquí con nosotros. A través de Matrimonio Feliz nosotros hemos podido llegar a otros matrimonios, Amén. Dando testimonio de que sí se puede, como dice César, sí se puede tener matrimonios felices, sí se puede tener familias felices, Amén. Recordando que no somos perfectos. Somos imperfectos, entonces a medida que vamos conociendo de Cristo, a medida que nos vamos enamorando de Cristo, Él va haciendo esa transformación que ha hecho en mí y en mi esposo. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Verlos nos llena de amor, nos llena de alegría. Yo no sé si ustedes tienen el corazón quebrantado. Yo creí que, como ya había escuchado el testimonio, pues no me pasaría nuevamente, pero los miro y me llena de una alegría enorme. Ver la obra de Dios en nuestras vidas, no solo es cuando hay una sanación física, no solo es cuando hay un acto de esto. Una familia reconstruida con 7 hijos, ¿verdad? 6. 6 hijos. Y 10 nietos. Y 10 nietos. Una familia hermosísima. Cómo Dios levanta un hombre mujeriego, hundido en el pecado, y una mujer que lloró y sufrió, pero que hoy da la gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Gracias Mario. Ustedes no se van porque me van a acompañar en la oración. Ay, nosotros nos vamos a una pausa, una breve pausa, y regresamos con el momento más solemne de toda nuestra celebración en este primer programa de Adviento. Amén. Nuestra oración. Así que los espero. No se muevan. Y hemos llegado al momento central, mis hermanos, el momento en que nos ponemos aún más en contacto con nuestro Dios. Breve, pero contundente, un momento de oración. Como cada semana, yo te invito a cerrar tus ojos, a disponerte, a hacer un alto en el camino. A través de la pantalla, Dios puede bendecirte grandemente. Ya lo has visto. Tenemos testimonios en los que muchos de ustedes nos cuentan cómo Dios ha obrado en sus vidas. Así que en este momento estoy acompañada de mis hermanos Jesús y Mari, que me da muchísima alegría, y de mi hermano Kennedy, que nos acompaña con la guitarra. Cierren sus ojos, vamos a comenzar cantando, mis hermanos, a nuestro Dios. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Que este momento marque un antes y un después en tu vida. Que este momento lo llene todo, lo dirija todo, porque Dios comienza a hacerse presente. Cantamos. El Espíritu Santo y
ese lugar de tu presencia. Llénanos de ti, llénanos. Ven. Solo ven, solo ven a mí. Santo, en el nombre de Jesús. Ven por los méritos de Cristo, Dios Padre, Dios Uno, Yahvé. Por los méritos de Jesús, envíanos al Espíritu Santo. Derrama el Espíritu Santo de Dios sobre cada uno de los hermanos conectados a través de la pantalla, a través de Televida, el canal de la familia. Ven Espíritu Santo, ven a morar en cada uno de nosotros, en nuestros hermanos aquí en el canal, los técnicos, todos los que estamos aquí presentes. Ven Espíritu Santo, ven a llenar, ven a entrar. Ven, penetra Espíritu Santo. Ven, llénanos de ti, oh Dios, Dios Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Llamemos al Espíritu Santo, porque una vez el Espíritu Santo está en nosotros, Él lo mueve todo. Lo dirige todo. Él provoca. Solo Dios puede provocar el deseo de querer más de Dios. Solo el Espíritu Santo puede moverlo, puede provocarlo. Ven Espíritu Santo, a través del canto te llamamos, te invocamos, te clamamos, Espíritu Santo de Dios. Ven, solo ven. Solo ven a mí, ven, solo ven, solo ven a mí. En este momento, oh Dios de la gloria, queremos suplicarte. Así bajo la presencia del Espíritu Santo. Queremos pedirte, oh buen Dios, unidos a toda la iglesia, unidos a todas las Eucaristías celebradas en este momento, que tú toques a cada uno de los hermanos que están ahí, que esperan una plegaria, que se han conectado, Señor, no para vernos hablar, se han conectado esperando este momento de oración. Toca, oh buen Dios, cada hogar, cada familia. Toca a cada persona enferma, cada hermano que nos mira desde la cama de un hospital, tal vez nos escucha tras las rejas en una cárcel. Que en este tiempo de Adviento tú llegues a sus vidas, tú nazcas nuevamente en sus corazones. Toca, toca y sana, toca y obra, oh Dios, toca y bendice, toca y libera, toca y transforma. Toca, oh Dios de la gloria. Bendito. Toca nuestras vidas. También te pedimos, Señor Jesús, que así como estamos preparándonos, Señor, para esa venida tuya, Señor, esa venida, Señor, que venga llena de esperanza, llena de amor, Señor Jesús, amén, que tú entre en cada hogar, Señor Jesús, que tú entre a transformar, Señor Jesús, a nacer en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que te pase, como dice esa canción, Señor, en cada clínica, en cada hogar, en nuestras calles, Señor Jesús. Que esa esperanza, Señor Jesús, que tú nos das, Señor, a través de tu nacimiento, nazca por siempre, Señor Jesús. Alabado sea. Bendito y alabado sea. Bendito y alabado sea. Y alabado sea la gloria, Señor. Y alabado y alabado. Alabado, alabado, alabado. Bendecido seas, oh Dios, Señor mío, Dios mío. Santo eres, Maestro. Gloria y alabado, bendito. Cantamos. Nadie se ha confiado en ti.
ha quedado defraudado. Nadie cuyo Dios eres tú ha terminado avergonzado. Hermana, hermano, y mira que abro los ojos en medio de la oración. Es Jesús el único refugio. Es Jesús lo único que importa. Es Jesús, y lo dice el Santo Padre en sus palabras de exhortación de Adviento, la cercanía con Jesús. Jesús toca tu vida en este momento. Jesús es tu refugio. Entra en el hueco del costado abierto de Jesús. Deja que una gota de su sangre y del agua que brotó de su costado entre en ti. Es Jesús tu refugio, porque nadie que confía en Jesús puede quedar defraudado. Yo te alabo y te bendigo, Dios, y te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por este momento que permites, porque sé que estás obrando, que estás tocando, que estás liberando, que estás llenando de fuerzas, de valentía, para poder anunciarte con labios jubilosos, con brazos extendidos. Gracias, oh Dios. Gracias del alma. Y qué mejor manera de poder despedir este primer programa del tiempo de Adviento, junto a mis hermanos en este testimonio, junto al nacimiento, que es lo que debe haber en cada hogar cristiano, católico, el nacimiento, la Sagrada Familia, la espera. Nos despedimos hasta el próximo sábado con mucha alegría, con mucho corazón. Cuento con todos ustedes. Compartan el contenido y síganos en nuestras redes, @VidaIntegralTV, @HermisFélix. Un abrazo en Cristo Jesús y nos despedimos hasta el próximo sábado. Gracias, mis hermanos. Eres tú mi fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi